tal? ¿Cómo les va a todos? Buenas noches, bienvenidos nuevamente a Puerto de Noticias, este informativo municipal en la gestión de Gustavo González, compartiendo como todos los días estos 30 minutos de información municipal. Comenzamos con la actividad que se viene para este fin de semana. Una vez más, la Escuela Municipal de Semblanzas Gauchas nos invita a participar del Festival de Canto y Danza que organizan anualmente. Recuerden que va a comenzar este día viernes en la Escuela número 66 y todos los detalles de este inicio de esta nueva propuesta en la voz de su titular, del director Raúl Galarza. De esta manera comenzamos hoy nuestro informativo municipal. Bienvenidos todos, esto es Puerto de Noticias. Y sí, estamos en la ya en el 17º encuentro de canto y danza. Por ahí, bueno, la preparación de nosotros durante todo el año, estos trabajos comienzan a principio de año, los mostramos parte en el Celesti Blanco de junio, para llegar a septiembre y después, bueno, ya trabajar para el cierre que es en noviembre o diciembre este año. Así que, pero bueno, y con respecto al encuentro, se viene trabajando desde el año anterior siempre, tratar de ver a ver en qué se puede mejorar, en qué podemos, pero siempre nos encontramos con algún problema, pero tratamos de sortearlo y de ahí, bueno, seguir adelante, ¿no? Es difícil mantener una actividad de este tipo porque también requiere de mucha logística, teniendo en cuenta que vienen grupos de otras localidades que nos visitan año tras año y que además van aportando un nuevo desafío para lo que es la Escuela Semblanzas Gauchas. Sí, nosotros por ahí los obstáculos, no sé si es la falta de coordinación dentro de las direcciones, porque por ahí nosotros somos, me parece, somos la única institución que entrega las carpetas los primeros días de marzo de todas las actividades que va a hacer durante el año. Y después cuando llegamos, como será ahora, nos encontramos que el albergue estaba ocupado porque había un torneo. Entonces, esas son las cosas que por ahí te vienen, te tiran medio abajo. Pero bueno, nosotros tratamos lo posible de seguir adelante, porque si nos paramos con eso, no vamos, nunca va a hacer nada, ¿no? Y bueno, y así salen. Por ahí las cosas, bueno, hoy ya estamos todos armados, ya está todo prácticamente, toda la gente que va a estar distribuida dentro del festival va a estar. Así que ahora nos queda nomás esperar las delegaciones, el día jueves vamos a ver si podemos armar el escenario, ya con todo lo que es, entre el jueves y viernes tenemos que tener todo lo que es sonido, lo que es el fondo de escenario, el escenario en sí también, que hay que tratar de nivelarlo, buscarle la forma de que quede bien, que quede parejo. Pero bueno, eso es el trabajo que hacemos nosotros, que trato en mi persona de tratar siempre de que el escenario quede parejo para que realmente no solo sea un buen espectáculo, sino no pasen accidentes tampoco, ¿no? Muchas localidades vienen con sus grupos a participar de este encuentro y algo que interesa muchísimo a la comunidad y que está un poco en boga es el malambo. Sí, sí, vienen los dos grupos de malambos, son malambos de gente grande y de chicos también, que es la escuela de Pico Truncado y viene la escuela de Malambo de Caleta Olivia. Son dos grupos que ya estaban compitiendo también, algunos a los Laborde, a los Precosquín, van a estar acá. Va a estar también la escuela del Fortín Sureño de Pico Truncado, posiblemente Semepa, todavía no me avisó porque tenían problema de colectivo. Después, bueno, viene Río Gallegos con dos grupos, dos escuelas. Después un Río Turbio, posiblemente estaba también, todavía no avisaron cuántos eran, pero iban a venir. Después Puerto San Julián, Andrea Tapia con su escuela, también iba a estar acá en Deseado. Dani Uribe, que faltaba confirmar porque el problema lo tenían con colectivos también. Y después, bueno, todos los 7 u 8 grupos que tenemos nosotros, en realidad van a participar muchos, van a ser desde los chiquititos hasta los grandes también, así que son como 7 u 8 grupos de nosotros, más el centro de jubilados, más va a estar posiblemente la toba, va a estar, pero eso vamos a ver el día sábado, los profes que van a estar también el día sábado, después va a estar María González, Raúl Suárez, no sé, porque tenía la presentación el 22, pero seguro que el 23 va a estar con nosotros, así que Martín Yanca con la escuelita que tiene él, así que vamos a tener unos cuantos números, pero no la queremos hacer muy larga tampoco las dos noches, eso que vaya la gente entendiendo también de que no se va a estirar como muchas veces antes se estiraba hasta las 5 de la mañana. Nosotros calculo que a la 1:30 vamos a estar terminando el viernes y el día sábado estimamos terminar a 1:30 o 2, hay un poco más de grupo el día sábado, pero bueno, vamos a tratar de entrar en los horarios, porque queremos entrar en los horarios para que no se haga tan largo las dos noches, ¿no? Y que tratemos, como que trate la gente o el público de disfrutar, ¿no?
Y continuando con las novedades y las actividades y viajes de los grupos de las distintas escuelas municipales, tenemos que hablar de la Escuela Municipal de Teatro, que una vez más ha sido invitado y viaja a una nueva propuesta. En este caso es el director de la escuela, el profesor Mario Canales, quien nos cuenta cómo se está preparando Dumas y Dionisios para lo que resta del año. Con mucho nervio y expectativa, bueno, para participar. En este caso estamos cumpliendo 10 años, así que sería ya 10 años hace que estamos yendo al festival. Y bueno, siempre con chicos nuevos, que eso también es interesante. O sea, van una camada de viejos, pero siempre se están sumando chicos nuevos que van a hacer su primera experiencia. ¿Qué presentaciones, qué propuestas van a estar llevando? Y este año llevamos Bachmann Vuelve, pero no sé bien para qué. Es una obra de Sarmentero que la hicimos justamente en homenaje a los 10 años Dumas, porque la habíamos hecho en el año 2008. Y queríamos hacer una de las obras que más haya hecho reír, y bueno, buscamos esta, así que la hacen los chicos viejos del grupo, ¿no? Y después creamos una nueva, que es una creación colectiva, y se llama Realidades Adolescentes, y eso es un drama que, bueno, presenta un poco la vida de adolescente hoy, lo difícil que es combatir con algunos conceptos que ya están instalados en la sociedad, y también con algunos flagelos que están instalados y que cada vez van acortando la barrera de la edad, digamos, ¿no? Así que, bueno, un poco eso, que es una breve obra de 30 minutos esa, donde actúan los chicos nuevos. Me imagino los nervios, ¿no?, también de los chicos nuevos que van a estar viajando y experimentando de participar de este Festival Nacional. Sí, ansiedad tienen y también, obviamente, mucha expectativa, porque los viejos les van contando de qué se trata el festival. Hay cerca de 250 actores que van a estar participando, todos adolescentes, obviamente, y con mucha gente que viene de la provincia de Santa Cruz, pero también provincias vecinas. Yo creo que eso les genera como nerviosismo, como expectativa, porque los demás les cuentan cómo es el festival, y bueno, ellos tienen ese nerviosismo propio también de la edad de vivir una experiencia nueva. Pero nada, yo creo que siempre el saldo cuando uno vuelve es muy, muy positivo, porque los chicos aprenden, comparten con sus pares, aprenden mirando, ven teatro, hay cerca de 25 espectáculos esta vez, así que la verdad que nos vamos a empachar de teatro. Y bueno, una manera de aprender y tener a los chicos ocupados haciendo cosas importantes también, ¿no? Mario, ¿ya saben los días que se van a estar presentando allí en Truncado? Sí, a nosotros nos tocaron las dos funciones el día viernes. Una va a las 6 de la tarde, Bachmann va a las 6 de la tarde porque es comedia para toda la familia. Y Realidades Adolescentes va a las 11 de la noche, 22:30 en realidad, pero yo calculo que como nunca se respetan los horarios, vamos a ir cerca de las 11 de la noche con esa obra. Y bueno, así que todo el viernes para nosotros. Si bien vamos el jueves, porque arrancan las obras el jueves, vamos a estar actuando esos dos días. Y después, sí, viernes, sábado y domingo, los chicos tienen talleres intensivos por la mañana, de 9 a 11 y de 11 a 1. Así que también es como un buen complemento tenerlos todo el tiempo ocupados viendo teatro, haciendo teatro, escuchando devoluciones sobre las obras. Digamos, todo el tiempo se vive y se respira teatro, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia de los chicos al hacer esta obra justamente de adolescentes, que me imagino que los debe tocar muy, muy de cerca? Sí, claro. Mira, por ejemplo, para contarte de una anécdota nomás, cuando empezamos a trabajar el bullying, un día recuerdo que estábamos haciendo, partiendo de las realidades de ellos, ¿no?, a ver cuáles eran sus historias, y una chica que estaba ahí se largó a llorar y decía, yo viví todo eso, y no estábamos haciendo su historia, ¿no? Claro. Se largó a llorar mientras veía la escena, y bueno, y contaba un poco de esa situación, cuentan situaciones de el nuevo modelo de familia, ¿no?, donde las familias se arman como pueden, y el papá, y el hermanastro, y la madrastra, las familias ensambladas. Mostramos un poco eso también, mostramos un poco adicciones, mostramos todo lo que tiene que ver con la tecnología y cómo los chicos ahora están cada vez más tiempo con la tecnología. Y bueno, todo eso, digamos, de manera artística tratamos. Y violencia en el noviazgo también. Son las escenas, digamos, que fueron eligiendo. Obviamente que la obra puede ser más larga, más extensa, porque había temáticas que no trabajamos y que de igual manera es un flagelo para los adolescentes, pero bueno, buscamos algunos temas importantes y eso es lo que contamos. Y es verdad que a los chicos le tocan mucho porque, bueno, mal que mal, todos están viviendo esa realidad y es un poco lo que les toca diariamente, ¿no? Con lo que le toca luchar, elegir, decidir, saber qué es lo que van a hacer con su vida. Y un poco esto le despierta la cabeza, le abre la mente, también para analizar dónde están parados y qué es lo que quieren para ellos.
Y hoy 21 de septiembre, Día del Estudiante, pero también Día de Elecciones en el gremio que nuclea a todos los trabajadores municipales. Por eso fuimos hasta la sede junto a Pedro Gutiérrez para poder hablar con el secretario general del SOEL, con Daniel Vidal, que una vez más y por quinta vez consecutiva vuelve a presentarse en esta elección, lista única, lista verde. Con él charlamos acerca de esta renovación, con la confianza de los trabajadores municipales y cuál ha sido su perspectiva en cuanto al trabajo que se viene. ¿Qué nos dijo? Lo compartimos juntos. La verdad que no, muy contento, primero que nada. Y segundo, el hecho de que haya una lista única y que después te proclama la Junta Electoral en definitiva, el tema de los pasos legales lo tenés que seguir igual. O sea, el acto protocolar de eleccionario lo tenés que llevar a cabo de la misma forma como si hubiera una lista, como si hubieran 20 listas. Estas son las exigencias del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación. Así que por lo tanto, en ese trámite nosotros lo seguimos hasta el final. Y lo bueno, sí, por supuesto que eso te da un aliento y te da una tranquilidad de que el trabajo que los chicos están llevando adelante en el sindicato es extraordinario, porque es una manera de, sin obligación, de venir a ratificar el voto, a ratificar la conducción gremial. Así que para nosotros es grandioso, una felicidad enorme que tienen los chicos, muy contentos. La verdad que lo estamos disfrutando de las 8 de la mañana en adelante. Algunos vinieron mucho antes, por supuesto, 7:30, 7:15 de la mañana ya estaban. Así que, y en particular, en el caso de uno ya dirigente gremial de muchos años, por supuesto, como te decía hoy en medio de comunicación radial, que es un honor. Muchos de los cuales, también de los compañeros que están en esta conducción, han estado en la otra conducción, así que también es una forma de ratificar de que, bueno, de alguna manera u otra hay ese empuje de parte de los compañeros en decir, bueno, muchachos, sigan adelante, sigan trabajando. Hay mucho por hacer, por supuesto que sí, ¿no? ¿Mandato número? Sí, quinto. ¿Quinto? Sí. ¿Con energía renovada o ya cansado del etapa final? No, tenemos más fuerza que nunca. Es lo que te decía, la dirigencia sindical, en realidad uno lo lleva en las venas, es decir, siempre tener alguna que otra actitud de tipo sindical. Yo creo que eso nunca se va, sin perjuicio de que ocupes un cargo de secretario general en un sindicato. Yo creo que el tema de la defensa de los intereses de los trabajadores o de aquel que no puede, o el que en algún momento tiene alguna situación determinada y no sabe cuál es el cauce para salir definitivamente de esa situación, y vos estás ahí y tratás de buscarle la forma de ayudar, de hacer la gestión y demás. Es decir, creo que eso no, creo que te lo llevas eso a la tumba, ¿no? ¿Cómo está el gremio hoy? Bien, gracias a Dios, bien, pujante. Hemos salido de todo tipo de deuda, prácticamente no nos queda nada. Cosas pasé para adelante, como decimos, con el convenio colectivo de trabajo, con otro tipo de economías dentro de nuestro sindicato, con una mesa paritaria en forma permanente. Bueno, muy recientemente hemos manifestado un poco todo lo que se ha hecho desde el sindicato con las recomposiciones, desde el año pasado a esta parte, más allá del panorama y el escenario que vivimos económico y financiero en la provincia, hemos tratado de hacer los esfuerzos de nuestro lugar, los aportes de nuestro lugar, y también ha hecho el esfuerzo, por supuesto, el municipio. No ha sido fácil, han habido discusiones, pero luego de las discusiones viene el consenso. Quiero también destacar en ese marco de conquistas, tanto sean de adicionales como de algunas áreas, como algunos reglamentos de área que se han hecho, reivindicar a los compañeros que le quedan pocos años para jubilarse y poderlos modificar y meterlos en una categoría mucho mejor, que hoy empecemos a discutir un poco de salida de tipo porcentaje y no de suma fija, cosa de que exista un incentivo económico, que haya una jerarquización de los sueldos de los trabajadores. Y me parece fantástico, ¿no? O sea, la verdad que hay un trabajo, y vuelvo a repetirte o esclarecerte mucho más, el tema del trabajo gremial, el trabajo del delegado puntualmente gremial, que trae las necesidades del área, las divisiones del municipio, te las vuelca acá al sindicato, la comisión directiva lo evalúa, se lo pasa a los paritarios también hacen su estudio, una vez que se ponen de acuerdo, son los que van a ir a fijar la postura ante el municipio contra los paritarios, obviamente, en este caso, del Ejecutivo Municipal. Luego, a veces se tarda un poco, a veces se tarda un poco menos, pero bueno, finalmente siempre se logra llevar algo para los trabajadores, que eso es lo más importante de un sindicato, poderle llevar algo a los trabajadores. ¿Cuál es la inquietud más frecuente o más reciente que tenés dentro de lo que te proponen en el sindicato? No, la inquietud es la parte salarial hoy. Sí, eso es lo que está en el tapete. Y bueno, imagínate que nosotros vivimos en un país inflacionario,
el poder adquisitivo de los trabajadores ha caído muchísimo, y obviamente que ese es el tema puntual, sin perjuicio de los otros complementos que yo te hablaba recientemente, ¿no? Pero bueno, ese es el tema a discutir. Nosotros por nuestro lado también no es solamente solicitamos y exigimos, sino que al mismo tiempo también aportamos nosotros, si existe en gasto o algún déficit por ahí, cómo lo podemos achicar. Todo aquello que sea innecesario, que después nos permita mejorar o no un adicional, es decir, y bueno, por otro lado, haciendo gestiones de carácter político también para colaborar con nuestro municipio, así que infinidad de cosas, es decir, no solamente estamos para exigir que nos recompongan esta situación, la otra situación, sino que también aportar para que esa situación definitivamente llegue en una satisfacción para la gente. Daniel, en cuanto a la comparación de este municipio con otros, en cuanto al trabajador. En cuanto a categoría económica, estamos similar a Río Gallegos, quien se ha disparado muchísimo, pero ya hace año y medio, precisamente, es el municipio. El mejor pago de todos los municipales en Santa Cruz es Caleta Olivia. Es el momento de irnos a la pausa, breve como todos los días. Recuerden que usted puede acompañarnos a través de AM740 y en simultáneo por FM Municipal 99.3. Además, los invitamos a que nos visiten a través del sitio oficial del municipio www.deseado.gov.ar, y si no, también a través de la red social en Facebook. Nos busca como Dirección de Medios Puerto Deseado. Pausa y enseguida regresamos con más títulos. Puerto Deseado será sede del 17º Encuentro del Canto y la Danza Ría Deseado, organizado por la Escuela Municipal de Danzas Semblanzas Gauchas, el próximo 22 y 23 de septiembre en la Escuela 66 desde las 21:30 horas. Valor de la entrada, 50 pesos. Auspicia, Municipalidad de Puerto Deseado. Continuamos con nuestro informativo municipal, y en este caso tenemos que hablar de otro suceso que pasó un 21 de septiembre, porque hoy se conmemora el Día del Fotógrafo. Por eso fuimos hasta la Subsecretaría de Turismo para charlar con las responsables de poder comunicar, de poder transmitir nuestro destino turístico a distintas partes del mundo. Este trabajo en esta ocasión y en la Subsecretaría lo llevan adelante Sol Kremer y Ximena Moll. Con ellas charlamos con respecto a este Día del Fotógrafo y también aprovechamos para saludar a todos los fotógrafos de la localidad. Compartimos con ellas la charla en este día tan especial, tan simbólico. A ver qué nos cuentan con respecto a su día. Particularmente a mí me encanta, porque es lo que me gusta, es sacar fotos, es una fotografía de naturaleza. Pues es fotografía de naturaleza, a veces haces fotografías sociales, ya que vienen los turistas y ellos también piden fotos. Es muy lindo, ya que vos, nuestro trabajo es muy importante, como vos decís, porque nosotros tenemos que transmitir mediante una foto nuestro paisaje, nuestro destino, para que sea bien promocionado. Tenés que en cada foto dar una emoción, la emoción que querés que el otro reciba. En tu caso, Sol, ¿descubriste que te gustaba la fotografía? ¿Fue casi una casualidad? No, de chiquita siempre anduve sacando fotos y ahora el hobby se volvió más fuerte y bueno, algún día me gustaría ser fotógrafa profesional. Pero más adelante. ¿Están todo el día pensando cuál es la mejor imagen que pueden sacar? Sí, todo el día. Es que nosotros tenemos un ojo particular, no es la foto común. Tenemos que ver bien qué es lo que queremos transmitir. Y bueno, y a la gente le gusta, por suerte.
¿En tu caso? Sí, es como dice Sol, es tener el ojo. A mí también siempre me gustó la fotografía, lo papá. Desde que tengo uso de razón sacaba fotos y bueno, es algo hereditario, diría. A mí también me gustaría ser fotógrafa profesional, pero bueno, es una carrera que es presencial, no se dicta acá, así que lo único que queda es irte perfeccionando concursos y todas esas cosas. ¿Hacen prueba y error con las fotos? ¿Sacan 400 fotos del mismo paisaje para ver cuál es la más linda o cómo es en el día a día? Preguntarle a Gustavo Alegre cómo se acuerda de nosotras a cada rato, ¿no? Le traemos 400 fotos. Es que todos dicen, no, él nos dice, por ejemplo, no, son todas iguales. No, no son todas iguales. Cada foto tiene algo distinto. ¿Qué descubrieron con esta profesión? Porque hoy además es su estándar de vida, están todo el día. Me imagino que también cada cosa que va saliendo, las cámaras son caras de por sí. Pero ¿cómo es en el cotidiano ustedes? Y ahora ahorrar para equiparnos nuestro material y bueno, y seguir estudiando. Es lo por ahora lo único que podemos hacer. ¿Los programas son muy mentirosos? ¿El Photoshop, el editor? Particularmente a mí no me gustan. No me gusta. A mí me gusta la foto cruda. Es obviamente también dar un poco de contraste, brillo, todo eso, pero más que eso no. ¿Se aprende haciendo? Le puse mucho brillo, le saqué mucho brillo, la puse muy oscura. Sí, sí. Igual el Photoshop es algo, tiene un problema conmigo el Photoshop, no lo puedo aprender a usar. No. Pero sí, tenés, con cada programa de edición también ves, viste, como el juego de las luces y eso. Y como dice Sol, tenemos que seguir equipándonos. Para eso están los reflectores, los trípodes, los lentes, los objetivos, los flash. Hay lentes que son para rostro, otros teleobjetivos, hay mucho. ¿Hasta ahora cuál sentís que es la foto que sacaste? Mirá, últimamente a mí me gusta la fotografía de naturaleza, ya que trabajo acá, ya me acostumbré a la fotografía de naturaleza, pero hago muchas fotos de deporte. Sí. Y bueno, las mejores fotos son las de mis hijos. Pero también hay una que le saqué a Fernando Paz jugando en Junior, que varios me halagan la foto, así que es una de las fotos. Y otra de un atardecer en el muelle. Un atardecer en el muelle. ¿Es la más recomendada que vos decís? ¿Esta, con esta sentí que hice un buen trabajo? Sí, me la han pedido para hacer banner, así que es buena. Sí. ¿En tu caso, Sol? Y para mí mi mejor modelo es mi ahijada, así que todas mis fotos que ven son de ella. Y paisaje no me atrae mucho, me gustan más los retratos. Así que por ahora hago sesiones, hago eso. ¿Te gusta decir a la gente, mira, tenés que mirar por este lado, tenés que ponerte de tal manera, vamos a buscar este lugar? No, depende, porque algunas modelos ya lo tienen incorporado a posar solos y otras sí, te cuesta un poquito, pero cuando entras en confianza, surge, sale solo. ¿Te gustaría hacer, por ejemplo, acá fotografía social? Sí, me gustaría, sí. Pero me falta equiparme todavía, falta. ¿Cómo sienten que ven el laburo de ustedes el de afuera? Que piensa que solamente es disparar y chao. Y algunos lo toman en cuenta y que hacemos un buen trabajo y otros dicen, es ir y sacar una foto. Pero bueno, hacemos lo que podemos y nos sale bien. Sobre el final de este informativo municipal, hablamos con Pedro Barría, quien es el director de la Orquesta Infanto Juvenil de Puerto Deseado. Viene realizando un trabajo importante con chicos de distintas edades y también participando en distintos certámenes y localidades. Hablamos del trabajo que lleva adelante, le preguntamos un poquito por las voces del sur y Pedro Barría nos transmitía lo siguiente. Sí, es una movida en la que participamos todas las orquestas de la provincia. Piedrabuena, Río Turbio, Calafate, Río Gallegos y Puerto Deseado. Son conciertos que se dan simultáneamente. En otra oportunidad ya lo habíamos hecho en los hospitales. Y esta vez se propuso hacer para el 21 de septiembre, para el Día del Estudiante. Así que bueno, nosotros elegimos la Escuela 24 por cuestiones que ya sabemos que, bueno, hay gran cantidad de chicos que concurren a ese colegio y también, como una manera de retribuir algo, el esfuerzo que se hace día a día con los chicos y quisimos participar en ese colegio y, bueno, los directivos muy predispuestos aceptaron la propuesta. Contame cómo va a ser esta presentación, este mini concierto que van a estar dando.
Sí, bueno, la idea es que participen la mayoría de los chicos de la orquesta. Nosotros trabajamos con dos grupos muy diferenciados, que bueno, uno de los más iniciales se llama Preorquesta, en la que bueno, trabajan un repertorio más bueno, inicial, como ya lo venía diciendo, donde los chicos bueno, trabajan las primeras notas, postura del instrumento y bueno, y demás. Y luego tenemos la orquesta propiamente dicha, donde ya son chicos que tienen un poco más de experiencia, un poco más de bagaje musical, y bueno, esta vez vamos a unificar los dos grupos y vamos a trabajar con un concierto donde vamos a ver el repertorio donde pueden tocar los dos grupos. Me imagino también, ¿no?, las ganas de los chicos de tocar, y siempre es una buena oportunidad, ¿no?, y una excusa estas fechas para poder hacerlo en cualquier lugar de Puerto Deseado. Sí, sí, la verdad que a los chicos siempre les gusta participar en estos conciertos, también los estimula mucho esto. Para nosotros sería muy satisfactorio verlos tocar más seguido, lo que pasa que, bueno, sabemos que Puerto Deseado carece de un lugar con buena acústica. Sobre todo. Y bueno, nosotros tratamos en lo posible de cuidar eso, pero bueno, generalmente las propuestas son de festivales, peñas, y bueno, tratamos de participar, pero bueno, nos ha pasado de tocar en lugares donde por ahí no se da el sonido, se pierde mucho. Y bueno, nosotros cuidamos también el trabajo que se viene haciendo día a día con los chicos, así que para que ellos tampoco se sientan mal. Así que cada vez que podemos hacerlo, tratamos de cuidar eso. Pedro, para aquellos que quieran participar, ¿es solo para la escuela o alguno que le guste escuchar a la orquesta puede acercarse? Mirá, yo no estoy en condiciones de contestarte eso porque eso tendría que contestarlo la dirección de la escuela, claro. Nosotros... Encantado de que participe toda la comunidad, pero bueno, no sé qué dirá, porque además están en horario de clase. Fuimos una vez más al Patagonazo Musical. Cuento esto porque el Patagonazo se hace en diferentes localidades de la Patagonia, y bueno, esta vez tocó en el Bolsón, un lugar muy pintoresco, turístico, pero además un lugar que nosotros todavía no habíamos participado, como Las Voces del Sur. Así que era nuestra primera vez, así que fuimos con grandes expectativas. Siempre es bueno participar en este Patagonazo porque, bueno, nos encontramos con grandes cantautores y de gran trayectoria, como Marcelo Falcón, Oscar Payaguala, Oscar Benítez, y bueno, Patricio Cunningham, que fue uno de los precursores del canto acá en Puerto Deseado. Así que bueno, nosotros participamos en este Patagonazo con un gran marco de público y además con mucha gente que le interesa y le gusta y siempre sigue a la música del sur. Nosotros siempre decimos que hacer música patagónica es un plus más que tenés que darle a este tipo de música, porque no solamente tenés que capacitarte, sino también tener esas ganas de subir al escenario y de cantar las costumbres y las vivencias del habitante patagónico. Y de esta manera nosotros llegamos al final de nuestro informativo municipal. Gracias por acompañarnos como todos los días. Mi compañero en cámara ha sido Pedro Gutiérrez, mi nombre es Nadia Monasterolo, la producción es de Eliana Nesprías y en la edición general, Carlos Díaz. Mañana nos encontramos a partir de la hora 20:30 como todos los días. No se olviden que este fin de semana se realiza el Festival de Canto y Danza de la Escuela Municipal de Semblanzas Gauchas y también comienza el Juntos por una Sana Competencia. Todo esto y mucho más mañana en la última presentación de la semana. Buenas noches, gracias.